Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, good morning parents, good morning boys and girls. Buenos días papitos, buenos días niños y niñas. Welcome to another English class. Bienvenidos a otra clase del curso de inglés. How are you today? ¿Cómo están hoy? Are you okay? Are you happy? Excellent. I hope you all are very good. Espero que se encuentren muy bien. Today we are going to learn more opposite adjectives in English. El día de hoy vamos a aprender más adjetivos opuestos en inglés. Así que presten mucha atención y empecemos con la clase del día de hoy. Come on, let's start with the class. Pequeños, look at here. Observen la primera imagen. ¿Qué tenemos por aquí? There is a house. Hay una casa, ¿verdad? Pero es una casa que está cerca. A diferencia de la casita que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Esta casita está cerca o está lejos? Está lejos. Entonces, ¿cuáles serían nuestros adjetivos opuestos? Serían cerca y lejos. Cerca y lejos. A ver, ¿cómo se dirá cerca en inglés? Listen to me. Cerca, near. Near. Cerca en inglés es near. Near. Come on, repeat. Vamos a repetir. Cerca en inglés es near. 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 Cerca en inglés es near. Excelente. ¿Y cómo se dirá lejos? Lejos en inglés se dice far. Lejos, far. Vamos a repetir. Come on, repeat after me. Repitan después de mí. Lejos, far. Y cerca, near. Y lejos, far. A ver, one more time. Una vez más. Cerca, near, lejos, far. Mis pequeños, a ver, ahora observemos estas cajas. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? Que esta caja está llena, ¿verdad? Y esta caja está vacía. Entonces, ¿cuáles serían nuestros adjetivos opuestos? Serían lleno y vacío. Lleno y vacío. Lleno en inglés se dice full. Full. Lleno, full. Vamos a repetir. Come on. Lleno en inglés es full. ¿Y vacío? Vacío en inglés es empty. Empty. Vacío en inglés, empty. Vamos, one more time. Una vez más. Lleno, full, vacío, empty. Perfect. Now we are going to practice the pronunciation. Ahora practiquemos la pronunciación. Come on, let's start. Cerca, near. Cerca en inglés se dice near. Lejos, far. Lejos en inglés es far. Next. Lleno. Now, you have to copy this class in your English notebooks. Van a copiar la clase de hoy en sus cuadernos de inglés. Y también tienen que enviar sus videos haciendo la pronunciación de los adjetivos opuestos que hemos aprendido el día de hoy. ¿Cuáles son? Cerca y lejos, ¿verdad? Son adjetivos opuestos. Y por este lado, lleno y vacío, ¿cierto? Excelente. Así que mis pequeños, espero sus tareitas.
See you the next class to learn more English words. Nos vemos la siguiente clase para aprender más palabritas nuevas en inglés. Bye bye.